Antonio Trueba y venimos a leeros una cosa. En estos 8 años que hemos estado esperando las obras para el instituto, y es Antonio Trueba, los alumnos y aitas nos hemos sentido cachondeados y vacilados por el gobierno vasco. Han sido 8 años de espera para que al fin y al cabo no se vayan a realizar ningún tipo de reforma en el antiguo edificio. Como todos sabemos, el hormigón que se estaba comiendo las varillas no ha pasado de la noche a la mañana, y esto se podía haber sabido hace 8 años. Han habido cursos que los alumnos de Antonio Trueba han tenido que dar clase en contenedores especiales en el patio, a lo que hay que añadir que los alumnos de bachiller finalmente se tuvieron que ir del Instituto Antonio Trueba por falta de espacio. A ellos dentro de unos meses nos unimos nosotros. Toda esta semana nos habían podido haber reubicado en diferentes partes de Barajando, por ejemplo el BEC habilitando temporalmente algunas clases, para que nosotros fuéramos allí a estudiar y no tener que desplazarnos hasta Bilbao. La delegada de Educación del Gobierno Vasco finalmente no ha escuchado nuestras propuestas y se ha limitado a hacer lo que su equipo le venía mejor. Por eso estamos luchando. Así no veo. A ver.